El Ayuntamiento de Segorbe ha finalizado la primera fase del tratamiento que está llevando a cabo para la erradicación de la enfermedad del picudo en las palmeras pertenecientes al patrimonio municipal, presentes en los parques y jardines, vías públicas o edificios municipales. Esta fase ha consistido en el inventariado general de todas las palmeras que constituyen dicho patrimonio municipal, computándose 305 ejemplares en los que se ha iniciado una actuación encaminada a la preservación de las mismas. Tenemos la zona de la calle Altura y la Tebeira afectada. Tenemos la zona de Peñalba, de la piscina de Peñalba y lo que es desde la piscina de Peñalba hasta, digamos, hasta el cruce con la carretera de Castelnuovo, todo ese valle y Artel está afectado. Hay instalación de caravana. Tenemos señuelos puestos rodando al término Segorbe, porque esto lo hicimos a través de la empresa Vivero Valero que nos proporcionó ellos los señuelos y son sitios atrayentes donde el escarabajo cuando tienen vuelos de recorrido o de traslado, estos sitios que los atraen a través de unas feromonas o líquidos atractivos que ponen, que es como el de la palmera, acuden allí y caen al cebo, la trampa, y ahí se hacen un recuento. Pues a la altura de hoy creo que habrán, no sé, se han contado más de 3.000 recogidos de los distintos señuelos. O sea, que los vuelos son importantes los que están haciendo, porque también se les acaba los objetivos que tienen de palmera. Y entonces se van trasladando. El problema que tenemos ahora es que se detecte que se trasladen a nuevas especies. En esta etapa ya concluida se ha realizado sobre todo los árboles un tratamiento de endoterapia que consiste en la perforación del tronco para la colocación de cánulas a través de las cuales se inyectan productos específicos que se desplazan a través de la savia de los árboles para combatir el picudo desde el interior. La segunda fase consistirá en el tratamiento aéreo o tópico mediante intervenciones de carácter mensual, con productos apropiados para combatir las instalaciones de nuevas colonias, con el fin de consolidar el tratamiento realizado previniendo nuevos contagios. Las tenemos controladas de momento y hacemos un seguimiento mensual para ver si hay nuevas instalaciones de escarabajo. Es un problema que hay que tomarlo en serio. Si no, esta variedad de palmeras llegará el momento que desaparecerá en la Comunidad Valenciana si no hay un tratamiento y la gente empieza a hacer. El problema está en los particulares, que lo dejan muy a largo plazo o hacen tratamientos una vez al año y no logran erradicarlo. El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha asegurado que los vinos de Castellón son una referencia nacional e internacional que afianzan la oferta vinícola de la Comunidad Valenciana. El jefe del Consell realizó estas declaraciones durante la tercera edición de los mejores vinos de la provincia de Castellón 2012, organizada por la Asociación de Sommeliers de Castellón, con el que se reconocen los vinos más destacados de la provincia. Durante su intervención, el presidente agradeció el esfuerzo y la dedicación de las personas que hacen posible que la excelencia de los vinos castellonenses sea conocida más allá de nuestras fronteras. Cabe destacar que las exportaciones de vino de la provincia de Castellón han experimentado en 2011 un incremento del 120% respecto a 2010. En esta tercera edición de los mejores vinos de la provincia de Castellón 2012, en la que han participado 20 bodegas, los galardonados han sido: categoría Vinos Blancos, medalla de oro Magnanimus Blanco, medalla de plata Alcobi Blanco, categoría Vinos Tintos Jóvenes, medalla de oro Clos Desgarracordes, medalla de plata Tens Roure y Arrels de Bocoi, categoría Tintos con Crianza, medalla de oro Vega Palancia, medallas de plata La Perdición, Clotas, Magnanimus Platino, Señorío de Almedíjar y Barranc del Infer. El presidente de la Diputación, Javier Moliner, se desplazó el miércoles por la tarde hasta Begís para asistir a la toma de posesión de la nueva alcaldesa, Olga Pradas, tras la renuncia de la alcaldesa saliente, Herminia Palomar.
tras ser nombrada directora general de Integración y Cooperación del Consell la pasada semana. Se da la circunstancia de que, pese a que Palomar renunció el lunes a la alcaldía, ocupándose del cargo en funciones Pradas, no hizo lo mismo con su acta de concejala, por lo que el miércoles votó a la que ha sido su número 2. En este sentido, Palomar explicó que le hacía mucha ilusión darle su apoyo, por lo que le dejó el acta de concejal el jueves. La persona que ocupará la vacante libre en la corporación municipal será Ana María Ombuena, la siguiente en la lista electoral. No obstante, la ya es primera edila indicó que se hará esta propuesta a la Junta Electoral y será esta la que tendrá que ratificar la decisión. En cuanto a su sucesora, Palomar señaló que es una persona joven, con mucha ilusión y muchas ganas de trabajar. Para Pradas, esta es su primera legislatura como edila y hasta la fecha ha ejercido como primera teniente de alcalde. El presidente provincial, Javier Moliner, mostró su apoyo tanto a Pradas como al resto de la corporación municipal, a quienes ha ofrecido la colaboración de la Diputación en nuevas iniciativas. La empresa gestora del servicio de recogida de ropa usada, Reciplana Recuperaciones, en su informe anual comunicó al Ayuntamiento de Jérica que durante el año 2011 los vecinos de la localidad colaboraron depositando en el contenedor sito junto al frontón municipal la cantidad de 8.282 kilos de ropa usada destinada a personas con escasos recursos. La temporada alta de recogida se sitúa en los meses de julio y octubre, meses que quizás coincidan con el cambio de temporada de invierno-primavera y verano, respectivamente. El Ayuntamiento de Jérica agradece la colaboración prestada a sus ciudadanos y les invita a continuar con esta labor social. Al igual que la primera, esta segunda edición del Circuito de Humor de Ensegorbe ha sido un éxito rotundo, tanto por la calidad de los concursantes, cantidad de público que ha concentrado cada noche, como para la satisfacción de los responsables de los locales en los que se ha desarrollado el circuito. El segundo circuito del humor, organizado por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Segorbe, con la colaboración indispensable de Ignacio, Julio y Rafa, humoristas de la comarca y miembros del jurado, y patrocinado por la empresa Pergal SL de Segorbe, ha tenido lugar durante todos los viernes del mes de febrero, excepto el día 17, que se celebró el concierto de Estopa, y el 1 de marzo, en diferentes locales de la ciudad. Las actuaciones y participantes previo sorteo fueron los siguientes. Día 3 de febrero, en el PAF Antro, José Manuel Embela, el murciano finalista, el murciano. Día 10 de febrero, PAF Chugur, Paco de Soneja y Toño de Caudiel, finalista, Paco de Soneja. El día 24 de febrero, PAF La Buena Vida, Ana de Segorbe, Pilar de Segorbe y Estela de Altura, finalista, Estela de Altura. El día 2 de marzo, en el PAF El Palén, tuvo lugar la final. Primer premio dotado con 300 euros para Estela de Altura. El segundo premio dotado con 200 euros para el murciano. Y el tercer premio dotado con 100 euros para Paco de Soneja. Además, en la final se contó con la actuación del ganador del primer circuito del humor, Miguel Calas. Todos los participantes recibieron un obsequio de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Segorbe. Desde estos micrófonos quiere agradecer la concejal de Juventud, Susana Volumar, a todos los que han hecho posible esta actividad, participantes, gerentes de los establecimientos, público asistente y miembros del jurado, ya que todos ellos animaron a seguir trabajando para que el próximo año se vuelva a celebrar el Circuito de Humor.